Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez y hoy los voy a acompañar en este gran programa. Como invitado el día de hoy tendremos al licenciado Gustavo Cortés, director de la carrera de comunicación, y también vamos a tener diferentes informes, reportajes y notas sobre las diferentes, sobre los diferentes eventos que se realizan dentro del campus universitario y también fuera del campus. A continuación vamos a darle la bienvenida al licenciado Gustavo Cortés. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí. Muy bien, licenciado, hoy vamos a hablar básicamente sobre usted, sobre su carrera como comunicador, también sobre ahora este reto que tiene en sus manos, que es la carrera de comunicación social aquí en la Universidad Católica, así que estoy bastante emocionado. Gustavo Cortés también fue mi profesor cuando yo estudiaba en las aulas aquí en la Universidad Católica. Me acuerdo tanto que él me daba la materia de legislación, súper buena materia por si acaso. Muchas gracias. Así que vamos a empezar con esta entrevista. Licenciado, hábleme un poquito de usted, de su carrera como profesional, todo este tiempo que ha pasado dentro de los diferentes medios de comunicación a los cuales usted ha trabajado. Los periodistas somos muy malos para hablar de nosotros mismos, ¿no? O sea, somos muy malos para ser entrevistados incluso, pero yo puedo contarles que mi trayectoria es de 35 años como comunicador, 32 de esos años en medios de comunicación, los más importantes del país, ¿no? Empecé yo como pasante, como estudiante, como pasante en el diario El Universo cuando era muy joven. Estuve ahí algunos años, llegué luego a ser hasta editor político del diario en esa época. Y en el año 1997, me propone el diario Hoy de Quito, que ya no existe, pero que en esa época era un diario muy importante, me propone hacerme cargo de la jefatura regional de la costa, con sede en Guayaquil, y también controlando lo que se hacía en el Austro, comunicacionalmente hablando. Entonces asumí ese reto y pasaba mucho tiempo en Quito también coordinando trabajo con ellos hasta el año 2000, en el que me traslado a Ecuavisa, 2001 para ser exacto. Ecuavisa me propone ser el gerente de información de Televistazo aquí en Guayaquil, o sea, tener a cargo todo el contenido. Lo acepté el reto, llegué con todas mis ideas, con todos mis planes. Llegué el 10 de septiembre del 2001 a Ecuavisa, me siento, y el día siguiente los terroristas tumbaron las Torres Gemelas en Nueva York, entonces todos mis planes tuvieron que quedar de lado. Los guardé durante 2 meses aproximadamente hasta que ya pude retomarlos, porque la información se concentró en la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces pasé en Ecuavisa 2 años y luego asumí el reto de Radio City, el del Grupo El Universo. Habían hecho un convenio con la BBC de Londres, entonces me pidieron que me haga cargo de eso. Me dijeron que era un proyecto maravilloso, yo lo vi en papeles, dije, fantástico. La BBC había puesto equipos incluso. Y cuando me cambié del transatlántico, que era Ecuavisa, a Radio City, al botecito que era Radio City, y llegué, había un escritorio, una consola y 2 micrófonos, ¿no? Entonces tuvimos que empezar desde cero ese proyecto. Y ahí estuve durante 2 años más, hasta cuando el mismo Grupo El Universo me pidió que me haga cargo de la editoría general del diario, en la cual me quedé 14 años, ¿no? Entonces estuve hasta el año 2018 a cargo de la jefatura principal del Universo. Todo el correísmo fue parte de mi trabajo, todo, incluido el juicio que se hizo al Universo, ¿no? En el que fuimos al mismo tiempo periodistas y fuente. Entonces ha sido una experiencia de 32 años, como les digo, que ha sido muy satisfactoria para mí. Y que luego de eso, cuando la actual administración principal de la universidad, encabezada por el doctor Walter Mera, me propone ser director de la carrera de comunicación, en la cual yo ya venía trabajando desde que se la creó, me parecía que era un tema pendiente. La academia siempre ha sido de mi interés, siempre me gustó estar conectado con los estudiantes, porque los estudiantes lo obligan a uno a estar actualizado. Y bueno, lo pensé y me gustó el reto, y aquí estoy, ¿no? Estoy a cargo de la dirección de carrera. Magíster, usted nos acaba de resumir su vida laboral, su vida llena de logros en el sentido de los medios de comunicación. También nos ha tocado diferentes puntos que han hecho que su vida trascienda, que tenga un cambio bastante positivo, salir de esa zona de confort que tal vez se encontraba en los diferentes trabajos. Y algo que usted lo comentó hace un momento fue el tema de
cambiar esos planes que usted ya tenía al momento de entrar en Coavisa? Justo pasa lo del 11 de septiembre, el tema de las Torres Gemelas. ¿Cómo usted reaccionó a esta noticia tan impactante, que de hecho impactó a todo el mundo? Pero usted como jefe en ese momento, dejar a un lado todo lo que tenía planteado para asumir este suceso tan importante que pasó, ¿cómo usted lo acogió? ¿Cuál fue su plan de acción? ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, fue un bautizo trágico el llegar a Coavisa, el principal noticiero del país, con todas las ideas y todas las intenciones de hacer cosas interesantes, y de pronto encontrarte con esa tragedia el segundo día de trabajo, que ves en vivo cómo dos aviones tumban las torres y matan a más de 3.000 personas y generan todo el caos mundial que se produjo. Pero al mismo tiempo, la experiencia que yo llevaba de trabajo en prensa me permitía ser muy rápido en la elaboración de contenidos o de libretos, y teníamos muchas transmisiones en vivo. Entonces teníamos ahí a los talentos de la pantalla conectados permanentemente, y desde mi oficina se los nutría con información permanentemente que llegaba por las agencias de noticias, o lo tomábamos de la internet. Entonces pudimos hacer un trabajo muy rápido, y eso, lo que parecería ser una experiencia trágica, finalmente para mí fue una conexión rápida con la televisión, que era un mundo nuevo para mí. Uh-huh. Yo venía de la prensa escrita, podía conocer mucho del periodismo, pero no conocía de televisión. Entonces me tocó en ese momento acoplarme, adaptarme, y ellos se acoplaron muy bien a mí por la velocidad con la que yo trabajaba el contenido. Entonces eso que yo traía se convirtió en una ventaja en el momento de tener que estar en vivo con flashes informativos de 3 y 5 veces al día, ¿no? Perfecto, magíster. Justo esa era mi próxima pregunta. Ya estamos por culminar este bloque. ¿Cómo fue ese salto de la prensa escrita al mundo de la televisión? Usted mismo nos lo acaba de decir, que esto es un mundo totalmente diferente. ¿Cómo usted pudo dar ese gran paso y sentirse asimismo, de una manera tranquila, sabiendo cómo manejar un equipo como el, en este caso, el de Coavisa? Hace 20 años ese era un cambio casi natural, ¿no? La televisión, cuando necesitaba una jefatura o necesitaba alguien que maneje contenidos con profundidad, miraba hacia la prensa escrita, porque la prensa escrita tiene mucha más trayectoria en el tiempo, en el desarrollo mismo del periodismo, que la televisión, ¿no? Recuerda que la televisión en el Ecuador es de mitad del siglo XX, la prensa escrita es mucho antes. Y la prensa escrita en el mundo, desde la imprenta de Gutenberg, se ha venido desarrollando fuertemente y se ha convertido como en el centro de la opinión, del debate, en muchos de los países, o quizás en el mundo entero, ¿no? Entonces, esa necesidad de contenido hace que los periodistas de prensa escrita permanentemente, o en esa época sobre todo, estábamos siendo tentados por la televisión, por la radio, para que llevemos ese contenido hacia lo audiovisual. En mi caso fue algo parecido, ¿no? El jefe que estaba en ese entonces en Coavisa se iba a trasladar a Quito a cumplir unas labores parecidas, pero en Quito. Entonces me llamó y me dijo: mira, yo te ofrezco que vengas a esta jefatura. Obviamente yo le dije: yo no tengo experiencia en televisión. Me dijo: bueno, pero eso se aprende más rápido que aprender a hacer contenido. Aprender a hacer contenido es mucho más difícil que aprender a hacer audiovisuales. Para mí es más sencillo, más rápido que vengas tú a tener que enseñarle a uno de los que tengo acá, me decía él. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo y así fue, ¿no? Entonces siempre ha habido esa referencia del contenido escrito, no solo en el Ecuador, repito, sino en muchos sitios, como principal, como dueño del debate, del análisis, y lo que se hace es transferirlo hacia lo audiovisual. Perfecto, magíster. Con sus respuestas nos vamos a ir a nuestro primer corte del programa. Recuerden que tenemos dos bloques más con el licenciado Gustavo Cortés, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a irnos a un pequeño corte, ya volvemos con más de Agenda Universitaria.
Regresamos con más de Agenda Universitaria aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y nos encontramos con el licenciado Gustavo Cortés, director de la carrera de Comunicación Social. En el primer bloque estuvimos hablando un poco sobre su trayectoria como periodista dentro de los medios ecuatorianos. Conocimos un poquito más acerca de él, de cómo fue su paso desde la prensa escrita, por la televisión, incluso llegando hasta la radio. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la carrera de Comunicación Social, de la cual él está encargado como director de carrera. Magíster, cuénteme un poquito cómo logra usted dar ese paso a ser director de carrera de aquí, de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica. Bueno, yo soy profesor de esa carrera desde cuando se la creó, hace aproximadamente 28 años. Un día me llamó Jorge Mazuco, que era quien coordinaba, y yo había dado clases en la Universidad Laica y me contó que estaban haciendo aquí la carrera de Comunicación. Me invitó a una reunión, vine. Me presentó a otros profesores, me encargó redacción periodística, que era una de las materias del primer semestre. Me pareció un proyecto muy interesante, acepté, organicé mis tiempos, yo estaba en medios, cuando uno trabaja en medios los tiempos son escasos, entonces acepté, me di formas de hacerlo, y durante muchos años, más de dos décadas, siempre he mantenido la cátedra, ¿no? Pero así, un poco distante, tenía mis horas de clases, 3 horas a la semana, 5 horas a la semana, no más de eso, y me dedicaba yo siempre a mi trabajo en medios, ¿no? Hasta cuando ya en el 2018, como te contaba, dejé los medios, me dediqué a mi trabajo independiente, formé mi consultora de comunicación, trabajo en relación también de sociedad con una agencia de comunicación que se llama Gran Idea. Y yo estaba trabajando en eso y obviamente soy ya más dueño de mi tiempo, ya no tenía que estar muy apegado al horario de los cierres, que es complejo, ¿no? Y en ese contexto he mantenido ya un poco más de presencia en la universidad, y cuando llega esta administración actual de la universidad, en cabeza que lidera el doctor Walter Mera, entonces me relacioné un poco más con lo que era el trabajo de él. Y él me lo propuso, conocí a la decana de filosofía, que es quien es la facultad en la que está comunicación. Eliana también fue muy abierta para que esto sea posible. Y entonces lo que hicimos fue ponernos de acuerdo, armamos un plan de trabajo, determinamos las horas que nos vamos a dedicar a esto, ¿no? Son importantes horas del día, pero no es el mismo horario extenso que tiene un medio de comunicación, entonces yo también tengo la posibilidad de mantener mis otras actividades en cierta medida, sobre todo ya hacia la tarde, final del día, y entonces me he concentrado a hacer la tarea de revisar lo que había venido haciendo la carrera de comunicación y tratar de proyectarla hacia el futuro, ¿no? Que es precisamente lo que me ha pedido la administración actual de la Universidad Católica, ¿no? Actualizar los contenidos y los recursos que tiene la carrera de comunicación. Estamos en el mundo, quizás en el mejor momento de la comunicación. El despertar tecnológico, este boom tecnológico que se ha acelerado con el trabajo que se hace a través de la fibra óptica, ¿no? Que yo digo, siempre les digo a mis alumnos, la fibra óptica es un prodigio de la comunicación en este rato porque aceleró esto de una manera tremenda, ¿no? Quizás la internet y las tecnologías actuales equivalen a unas 100 veces lo que fue la imprenta de Gutenberg, ¿no? Y que fue un momento de quiebre en la comunicación. Entonces ahora, gracias a la fibra óptica, que todo lo ha vuelto rápido, mucho más rápido que lo satelital, ahora hay muchísimas opciones de comunicación, ¿no? Hay muchísimas personas que se sienten comunicadoras, ¿no? Pero no son muchísimas las que son comunicadoras profesionales. Y eso tiene una diferencia fundamental, ¿no? El comunicador que por sus propios esfuerzos lo hace, no repara en los procesos y en el profesionalismo que se requiere para llevar la información hasta una audiencia. Entonces la carrera de comunicación de la Universidad Católica se está concentrando en lograr que esos contenidos que ahora viajan a la velocidad de la luz a través de la fibra óptica sean de verdad buenos, que sean de calidad,
que quien seleccione una información sepa que quien la está emitiendo, si es un profesional formado con nosotros, es una garantía de que le va a llevar un contenido útil, un contenido valioso, y no simplemente que le llega un montón de información que luego a él le toca filtrar, ¿no? La tarea de filtrar es de los comunicadores. Perfecto, magíster. Yo me voy a quedar con una pequeña anécdota que tuve también en clases con el profesor Héctor Chiriboga. Me acuerdo que él nos daba teorías de la comunicación y hablaba sobre una teoría de Marshall McLuhan, la aldea global. Correcto. Y actualmente la estamos viviendo. La inmediatez de la comunicación es algo que hoy por hoy lo vivimos de manera en segundos. Si pasa algo en la China, nosotros ya podemos saberlo al instante. Entonces, esto de aquí nos habla cómo los profesores, tanto la carrera de comunicación social, se preocupa por dar contenido de valor y formar periodistas o comunicadores sociales de valor que no necesiten tal vez ese filtro que usted acaba de decir de simplemente enviar información a tal persona y que la otra persona sea quien la filtre y dé ese contenido hacia los diferentes radioescuchas, televidentes o las personas que consuman este tipo de noticias. Magíster, durante toda su vida de catedrático, ¿cómo ha visto la evolución de la materia en sí, hablando netamente de la comunicación social? Tal vez hace 20 años no era igual de eficaz que lo que es ahora. ¿Cómo usted ha visto esa evolución en las aulas de clase? Yo creo que el comunicador que hacíamos hace 20 años era un comunicador que tenía mucha capacidad de debate y que tenía un respaldo cultural muy, muy sólido, ¿no? Ahora no ha dejado de ser así, pero tenemos que ayudarle a que a ese respaldo cultural sólido y esa capacidad de debate que tiene se le sumen las tecnologías que le permitan estar a la par con las nuevas propuestas de la comunicación, ¿no? O sea, que pueda competir con una cantidad incalculable de opciones de comunicación que existen y que a veces surgen por el camino equivocado, ¿no? Uh-huh. Surgen desde lo instrumental y no desde lo cultural, desde lo básico que se requiere para poder hacer un contenido sólido. Entonces, si ese es el camino, o estamos en una transición comunicacional por este boom tecnológico que vivimos, las situaciones tienen que irse ordenando de manera tal que cuando ya que esté claro cuáles son las opciones que tiene la audiencia para informarse, quienes se han formado con nosotros aquí en la Católica sean las primeras prioridades para llevar esa información hasta las audiencias. Perfecto, magíster. Con esta respuesta muy interesante que nos acaban de dar, vamos a irnos a nuestro último corte del programa. Recuerden que nos queda un bloque más y vamos a seguir hablando con el licenciado Gustavo Cortés, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con nuestro último bloque aquí en Agenda Universitaria. Seguimos conversando con el licenciado Gustavo Cortés, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Magíster, háblenos un poquito acerca de los proyectos que tiene la carrera de Comunicación Social. Bueno, la carrera de Comunicación Social en realidad ahora tiene dos vertientes, ¿no? Uh-huh. La una es el periodismo y la otra es la comunicación organizacional. La comunicación organizacional, de hecho, ha crecido mucho en los últimos años porque es aquella que se conecta con las corporaciones, con las instituciones y genera tanto información hacia afuera de esas instituciones cuanto hacia adentro y participa en muchos procesos, sobre todo en el área de recursos humanos y de ponerse la camiseta de la institución, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco tenemos nosotros muchas pasantías que estamos desarrollando,
tanto restableciendo algunas pasantías con los medios de comunicación en periodismo, con medios los más importantes de la ciudad, con algunos digitales que han tomado mucha fuerza. Pero también estamos haciendo contactos y desarrollando nuevos convenios con organizaciones importantes de la ciudad y del país para poder tener a nuestros estudiantes haciendo sus pasantías, sus prácticas profesionales en instituciones donde de verdad van a aprender lo que necesitarán luego poner en práctica ya en el ámbito profesional, ¿no? Esos son proyectos inmediatos que estamos, a los que les estamos dando fuerza. En paralelo a eso, estamos fortaleciendo también nuestra relación con el canal de la universidad para tener a nuestros estudiantes con mayor presencia acá. De hecho, muchos de los miembros de este canal han pasado por la carrera de comunicación y algunos también por la carrera de audiovisuales, de artes y humanidades, ¿no? Que vienen cargados del conocimiento audiovisual. Entonces, en ese sentido también estamos trabajando tanto con el canal de la Católica cuanto con la radio, con la radio AM, posiblemente con la FM que viene más adelante. Entonces ahí hay unos proyectos específicos. Y dentro de la carrera misma queremos también crear una incubadora de proyectos comunicacionales. Uh-huh. Que cada una de las ideas que tengan los jóvenes estudiantes que se desarrollen en sus materias, con sus tutores, profesores, vayan tomando cuerpo y que en algún momento, en corto plazo, esto permita hacer una exposición de esas ideas y que haya interesados en comprarlas. Y el decir comprarlas me refiero a que haya interesados en invertir en que esas ideas se puedan llevar a cabo, ¿no? Algo de esto se hace ya sobre todo en las instituciones que manejan mucha la tecnología, la ingeniería de sistemas, desarrollan software, desarrollan aplicaciones y luego las empresas se encargan de conectarse con ellos y darles el financiamiento que requieren para llevarlo a cabo o para también llevar esos proyectos hacia las instituciones, ¿no? Entonces, eso es lo principal que estamos trabajando en este momento en la carrera, fortalecer sus contenidos, fortalecer la propuesta, repito, de darle al estudiante los conocimientos que necesita para enfrentar la tarea de comunicar con responsabilidad, que no sea solamente un comunicador informal que dice cualquier cosa. El que sale de aquí va a tener que saber lo que va a decir y cómo lo va a decir. Perfecto, Magíster. Ya para ir culminando también la entrevista, quisiera preguntarle a usted, ya después de todos estos años de trayectoria siendo profesor, dando clases, ¿por qué estudiar aquí en la Universidad Católica? De la experiencia que tengo, yo puedo decir que es la mejor opción para formarse como comunicador dentro de las opciones que tienes en Guayaquil y quizás en el país. En Quito hay muy buenas opciones también, pero creo yo que acá en la costa la mejor opción es la Universidad Católica, porque se preocupa mucho, se ha preocupado durante estos casi 30 años de existencia de la carrera de comunicación, de que el estudiante salga bien formado, salga con conocimientos profundos de cultura general, que tenga las herramientas académicas adecuadas para luego llevarlas a la práctica y para poder hacer un buen desempeño y sobre todo poder hacer un buen trabajo en relación a lo que las audiencias requieren para tomar decisiones, o sea, la información útil, ¿no? Perfecto. Magíster, ya para culminar el programa del día de hoy, una invitación a todas las personas que nos están viendo por Señal Abierta a que vengan a visitar la Universidad Católica y si están interesados también en ser periodistas, comunicadores sociales o incluso ser parte de la comunicación corporativa de una empresa, vengan a preguntar acá a la Facultad de Filosofía por la carrera de comunicación social. Así es, y ahora en agosto vamos a tener una feria de estudios. En la primera quincena de agosto va a haber una nueva feria de estudios a la que principalmente se ha invitado a los colegios, a los chicos que se van a graduar este año de bachilleres, que quieran ser comunicadores o médicos o ingenieros o abogados, etcétera, que vengan a la universidad. Y yo específicamente los invito a que vengan a la carrera de comunicación para contarles cuáles son nuestras visiones de lo que está pasando en el mundo y cómo podemos hacer de ellos unos profesionales solventes. Magíster, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En Agenda Universitaria conocimos un poquito más acerca del perfil
tanto laboral como académico, del licenciado Gustavo Cortés, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos vemos este viernes con un nuevo programa de Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landírez y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!